Seguimos en el Cronista TV, elección en Santa Fe, el tema del domingo, el tema de esta noche. Vamos a actualizar, está adelante Antonio Bonfanti, Fernando Cirelli. ¿Por cuánto está adelante el candidato del Frente? Poca la diferencia, el 73% de mesas escrutadas, Fernando, y ustedes lo pueden ver, 37.5% para Bonfatti, 36.36% para Miguel del Cel. Hay muy poca diferencia y también es muy poco lo que van aumentando y decreciendo justamente con esta tendencia. Un dato muy particular, hay muchos departamentos de Santa Fe que ya terminaron con, bueno, con todas las mesas escrutadas, falta solamente Rosario que lleva algo más del 50%. Perfecto, Fernando. Entonces, uno tiene la sensación de entre 2 y 3 puntos seguramente va a ser la diferencia que termine sacando el candidato del Frente. Vamos a hablarlo ahora en un minuto con un especialista, porque ya está acá sentado en el escritorio de Cronista TV, Rosendo Fraga, uno de los consultores más respetados en la Argentina. Así que en un minuto vamos a hablar con él. Antes vamos a ver lo que fueron las tapas de esta semana que se proyectan para la próxima junto con Hernán. Te saludo, Hernán, desde la redacción de El Cronista, segunda presentación. ¿Te parece? ¿Vamos con las tapas? Dale, que además esta semana tuvieron Santa Fe por varias puntas, ¿no es cierto? Exactamente. Digamos, vamos primero a ver la del día martes. La tapa del cronista decía este día martes, allí está, Cristina aconsejó desde la bolsa a los argentinos que no apuesten por el dólar. Y bueno, subió en la semana 2 centavos el dólar. ¿Digo bien? Decís bien, y la verdad es que es un reflejo de, bueno, ya clásico de los zarristas, que cuando escuchan que un funcionario hablan del dólar es como que enseguida tocan así los depósitos, siente que está todo en su lugar, y los que no sienten que esté muy acomodado por las dudas se protegen. Creo que va a hacer falta mucho más que un discurso en la bolsa para cambiar una cultura de, digamos, de ahorro y además una cultura de desconfianza de los zarristas argentinos. Totalmente. Aparte decíamos ese día en el editorial también, en la declaración jurada de Cristina hay depósitos en dólares con muy buen interés, así que es difícil pedir si uno ahorra que los otros argentinos no lo hagan. Cristina criticó el crecimiento de Santa Fe y quedó atrapada en la polémica del INDEC, justamente la polémica con Hermes Wiener de la que hablábamos, tapa del día jueves en El Cronista. Hernán, ¿qué te parece? Bueno, ahí justamente reflejamos esta discusión que se había entablado en torno a las estadísticas y el valor que pueden tener como, bueno, como dato representativo y como sensación térmica. La presidenta encima se escudó en los números del INDEC, creo que eso no le hizo muy bien, y digamos, la confusión se transformó ya en generalizada. Perfecto. Vamos entonces a la del viernes, después de esa discusión previa a la elección de Santa Fe. Allí tenemos entonces segundo rescate griego, 109 mil millones de euros y default selectivo de la deuda. El título principal, la crisis financiera. Yo me quiero quedar con este título que está acá. El cronista se une a la flamante red iberoamericana de prensa económica. ¿Por qué? Porque anunciamos algo que está comenzando en el diario de mañana, que es el armado, el relanzamiento de la red iberoamericana de diarios de economía con Diario Financiero de Chile, Diario Gestión de Perú, La República de Colombia, El Economista de México, El Observador de Uruguay y 5 días de Paraguay. Allí vamos a estar teniendo, ofertando los contenidos de los mejores diarios de América Latina, de habla hispana en términos económicos para poder ofrecerle a nuestros lectores, Hernán. Sí, y si me dejás, Fer, yo saco chapa del anticipo que dimos en el jueves, que está reflejado también en la tapa del viernes, y fue que un hombre de la UOM iba a ser el tercer director que el Estado nominaba para siderar. Fue un anticipo del cronista que se confirmó en la asamblea que hubo justamente ese mismo día. Perfecto. Bueno, terminamos esta mirada sobre el cronista con la actualización de nuestra página web. Ahí está, www.cronista.com, la home, el titular principal del CEL junto a Macri, más allá del resultado, decía, nos sentimos ganadores, pero está abajo. Y ahora ya la foto de Reutemann, con lo pícaro que es, del CEL dijo que yo lo apoyaba, una declaración de Reutemann que terminó siendo un elector importante porque cuando se despegó de Agustín Rossi, bueno, a Rossi le está yendo
como le está yendo. Dejamos el punto com del cronista y vamos ahora con nuestro invitado. Allí está José del Río para ayudarme en la entrevista con Rosendo Fraga. ¿Cómo estás, Rosendo? Buenas noches. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar acá en estos días tan complejos, tan calientes. ¿Cuál es la primera lectura que sacás de este ajustado triunfo de Bonfatti en Santa Fe, la buena elección de Del Cel y la muy mala elección, por lo menos, de Agustín Rossi, el candidato kirchnerista? Yo creo que acá uno podemos tomar para como punto inicial de análisis, sí. ¿Qué pasó en la elección del 2007 para gobernador? Uh-huh. La elección del 2007 para gobernador, Socialismo sacó el 49%, número redondo. Y ahora sí. Estará sacando, finalmente, yo te diría 39. Sí, una caída. Menos. A su vez, en ese momento el kirchnerismo sacó el 39%. Y ahora sacó el 22%, 17 puntos menos. Mucho, enorme. ¿No es cierto? Entonces, ahora, respecto a una elección del 2007, donde el oficialismo, ¿no es cierto?, también después ganó a nivel nacional. Esto que me dice, también me está diciendo algo, que Del Cel no solamente creció a costa del peronismo, creció también a costa del voto socialista. Claro. ¿Viste? Creció más a costa del voto peronista y menos a costa, digamos, cada tres votos que ha tomado, dos los ha tomado el peronismo, pero uno también lo ha tomado, ¿no es cierto?, del socialismo. Yo creo que esta elección influye más en el panorama nacional que la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires siempre es un distrito muy particular, siempre suele votar a contramano de la tendencia nacional. ¿Más Santa Fe que Buenos Aires? Claro, porque la Ciudad de Buenos Aires, viste, siempre suele votar a contramano de la tendencia nacional. Sí. Esto no es nuevo. Sí. Ahora, Santa Fe es más un promedio de Argentina, ¿viste? Entonces, que el kirchnerismo haya hecho una elección tan baja, esto replantea toda la cuestión de esto que sea, que de Cristina ya ganó. ¿Y cuánto hiciste del campo, Rosendo? Yo creo que acá, la otra cuestión que surge de esto es que la idea de que el oficialismo había recuperado el voto del campo, que porque la economía crecía y la gente del campo andaba mejor, la gente del campo ahora votaba por el oficialismo, bueno, lo que nos dice Santa Fe que esto no es tan así. Que se cayó esa idea. El voto del campo sigue siendo reacio, o más contrario, ¿no es cierto?, al kirchnerismo. Entonces yo digo, es decir, lo que pasó en Santa Fe no se proyecta a nivel nacional, pero Ciudad de Buenos Aires más Santa Fe, más lo que va a pasar en Córdoba el 31 de julio, más la segunda vuelta, no sé, perdón, en agosto, el 7 de agosto en Córdoba, 31 de julio segunda vuelta, estos distritos grandes están creando un clima más favorable hacia la oposición. El tema es si la vas a ver aprovechar. Claro. Esta semana una persona de gobierno me decía, bueno, yo ahora no estoy tan seguro de que ganemos en primera vuelta. ¿Pone en riesgo? Estamos preguntándolo incluso en nuestra página web del cronista. ¿Pone en riesgo la posibilidad de que gane Cristina en primera vuelta y que haya una segunda vuelta? Pero absolutamente. Es decir, ¿cuánto estaba sacando Cristina? En mi opinión, siempre lo he dicho, para mí Cristina sacaba hace 15 días un 42-43. Bueno, entre 42, 43 y 39 son 2-3 puntos, digamos. Sí, no es una diferencia. Sí. Quizás el problema está que en alguna medida 42-43. Si nadie llega a estar a 10 puntos, a acercarse a Cristina de los candidatos opositores, es triunfo en primera vuelta. Pero esto faltan 100 días para la elección. Totalmente. Que hoy saque 42-41 quiere decir que después no saque 39. Sí. Es decir, la política es dinámica. Del Cel no estaba sacando esto hace 30 días. No. No sé, claramente. Si, no, claramente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Entonces, si vos estás sacando hoy 42-43, que después sea 39, es perfectamente posible, claro. ¿No es cierto?, que eso suceda. Uh-huh. Duhalde y Alfonsín, ¿quién puede capitalizar mejor estos resultados? Mi impresión es que esta elección de Santa Fe la capitaliza mejor Duhalde. Primero, porque él tiene el candidato a vicegobernador. Desde el CER está con él, Salomón, sí, intendente Salomón. De Ceiba, que además, ¿no es cierto?, está con él. Y esto también genera la otra cuestión, porque acá tenemos, ¿no es cierto?, un ganador que es Macri, que ganó la Ciudad de Buenos Aires, y que no ha ganado Santa Fe, pero ha hecho una elección excepcional en Santa Fe, pero que después no tiene proyecto nacional, no tiene candidatura a presidente, y que después no juega más en las elecciones que vienen. Y acá viene una cuestión. ¿Qué va a hacer Macri el 14 de agosto? Está muy claro que antes del 31 de julio, que es la segunda vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, Macri no va a hacer ninguna definición en el plano nacional. Ajá. Pero Macri el 14 de agosto, ¿va a jugar o no a ser un elector el 14 de agosto? Porque el 14 de agosto es decisivo para la oposición. ¿Vos qué crees? Aquel que salga segundo el 14 de agosto en la oposición tiene mucha chance de polarizar gran parte del voto, del voto opositor. Yo creo lo siguiente, esto es una discusión que hay dentro del macrismo, ¿no es cierto? Hasta el 31 de julio hay una certeza, no va a haber ninguna definición. Ahora, desaprovechar
la posibilidad de ungir a aquel candidato principal de la oposición para Macri, bueno, es un desperdicio, una oportunidad política importante. Vos sabés que Luis Majul, que es columnista nuestro, escribe los lunes y está escribiendo para mañana, va a ser interesante leerlo, ¿no? En este caso, porque dice que Macri va a jugar por Alfonsín o por Duhalde, que no, él no explica bien por quién de los dos, pero que va a jugar por uno de los candidatos. ¿Vos pensás que puede terminar apoyando a uno de los dos candidatos? Yo creo que es posible que para el 14 de agosto apoye a uno de los dos. Nunca antes del 31 de julio. Nunca antes del balotaje. Claro, porque ahí restaría a vos. Le podría restar a algún otro. Nunca antes del 31, pero que el 14 lo define así, porque si no en alguna medida, viste, es algo que se ha gestado importante, viste que después esto no le saque ningún rédito político hacia adelante. Sí. Yo pienso, ¿no? Hoy lo veía recién a Macri junto a Delcel. Debe estar lamentándose de no haber sido candidato a presidente, ¿no? Mira, en política las cosas se miden por sus resultados. Dado los resultados, es evidente que quizás Macri cometió un error no haber sido candidato a presidente. Sí, da esa sensación, que podría haber sido por lo menos un candidato competitivo. No digo que ganara, pero sí un candidato. Bueno, eso no lo sabemos hoy, porque yo creo que lo que acá, viste, todo lo que hoy se plantea como una discusión, ese tema, Cristina ya ganó, es inexorable que el oficialismo gane, bueno, esto está, podrá ser o podrá no ser. Esto es lo que me parece que está hoy en discusión. Agustín Rossi dijo que él era el responsable del resultado. ¿Cuánto fue de resultado la presidenta? O sea, ¿cuánto incidió en esto? Pero yo creo que incidió en lo siguiente. Es decir, me parece que la presidenta no hizo ninguna estrategia de reconciliación con el campo de fondo. Y esto más que responsabilidad de Rossi es de la presidenta. Aunque Rossi sí, para el campo en Santa Fe tiene un rechazo. Además, yo creo que, pensar, viste, que no es cierto que, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires o Santa Fe no afectan a la presidenta, esto no es así. Lo mismo que tengo que decir, mire, hay mucho voto cruzado entre Macri y Cristina, no es así. Es minoritario el voto cruzado, no es mayoritario, porque si no, ¿qué estaría? Todos los que están votando por Vivo estarían votando otros candidatos a presidente. No es así. Entonces, yo creo que son dos, es decir, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe son dos golpes importantes para el kirchnerismo. Para nada definitivo, porque lo que se va confirmando es una geografía electoral. Distritos grandes. No son para el gobierno, los chicos sí, y Buenos Aires como el que define. Justamente, me interesa eso. Vamos a ver una encuesta que salimos a hacer en Cronista TV esta semana que estuvimos en La Rural. Aprovechamos para preguntarle a la gente sobre el conflicto entre el gobierno y el campo. Fijémonos qué era lo que decía la gente allí entre los que concurrieron a la exposición rural. Yo creo que de parte de la gente no sigue, pero creo que del gobierno sí. No hay que pelearse con los que trabajan para hacer un país grande como la Argentina. El gobierno tiene que solucionar el problema del campo. Yo creo que no hay ningún interés de ninguna de las dos partes ya en conciliar. Sería una mentira que venga Cristina acá y diga los queremos, mentira, nadie le va a creer. Lo único que quiere es una reelección y seguir haciendo lo que ella quiere. Siempre va a seguir, siempre que sigan estos gobiernos, siempre va a estar en contra de lo que es el campo. Están cuidando un poco por el tema de las elecciones, pero lo llevan en la piel sin duda. Así que creo que continúa, no en forma abierta, pero continúa. Pasó relativamente. Está pasando, pero que sigue y va a seguir mientras tengamos este gobierno. Realmente el problema creo que cada vez está peor y el gobierno mira para otro lado. Habrá que ir a Tecnópolis a ver qué pasa. La idea, ¿eh? La próxima encuesta hacerla en Tecnópolis. Esta es gente que concurrió a la rural y obviamente que mantiene un cierto grado de resentimiento con el gobierno por todo lo que sucedió en 2008. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con además, el voto? Fíjate que ahí Tecnópolis es el Gran Buenos Aires. Villa Martelli. Claro. Es una visión más. Por eso, perdón. Sí, no, te iba a preguntar justamente, ¿qué esperabas, por ejemplo, en el voto bonaerense? Que tiene un voto de campo influyente, importante. Claro, esto es lo que te estaría marcando. ¿Cuál es? Yo, fíjate, creo que la elección de Mariotto, porque Macri, Scioli es una figura que tenía buena imagen, o tiene buena imagen en sectores antikirchneristas. Ahora, con la elección de Mariotto como vice, el voto antikirchnerista, no kirchnerista de Scioli se va a complicar. Por ejemplo, el voto del campo en el interior de viste, en el interior de la provincia. Ahora, también hay otra cuestión, viste, en qué medida, porque en Santa Fe hemos tenido un corte de boleta importante,
digamos, esto no, 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 digamos, no a favor está de Bielsa en la discusión. Pero sí, tuviste, sí, María Eugenia Bielsa estaba sacando bastante más votos que tuviste, que, digamos, que Rossi. Un corte de boleta importante. Uh-huh. Ahora, ¿puede haber un corte de boleta Scioli gobernador con otros candidatos a presidente? ¿Puede haber un corte de boleta Scioli gobernador con Dualde presidente, por ejemplo? Que tenga 5 o 6 puntos. Bueno, estas son las cosas que de la política bonaerense no son, viste, no pueden llegar. Puede terminar cruzándose, digamos, en este caso Francisco de Narváez está aliado con Ricardo Alfonsín, puede haber voto de Dualde que le vaya a él o que se vayan cruzando, ese claro, el gran misterio, digamos, que va a dar la elección. Eso es lo que no tenemos claro. De cualquier manera, el 14 de agosto es como una preelección. Sí. Y lo que sucede, y acá hay que tenerlo presente lo siguiente, hay solo 3 provincias que hacen elección el 14 de agosto para cargos provinciales. Una es la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y tiene listas en los 135 municipios. Claro. Y esto, para los que estudian el peronismo, va a jugar un papel importante. Rosendo, ¿y qué pasa con las encuestas? ¿Por qué vienen fallando en porcentajes? ¿Por qué no hay tanta disparidad entre los resultados que te afirman? Mira, yo creo que en alguna medida hay dos cuestiones. Por un lado, yo te diría una cuestión, que es esta idea que las encuestas forman parte de la campaña. ¿No es cierto? Y que entonces, que un encuestador tiene que ponerse la camiseta de la campaña, ¿viste? Y hacer todo un planteo de acuerdo. Creo que esto no es negativo, ¿no es cierto? Porque termina afectando la credibilidad. Claro. La encuesta forma parte de la, claro, ¿no es cierto? De la, pues los políticos piensan una cosa, siempre, ¿eh? Que dice, si pongo una encuesta que dice que voy ganando, tengo más chance de ganar. Suma votos. Y ahora, no después, yo creo que hay que revisar otro tema, que son las muestras telefónicas. Este es un tema nuevo. Es decir, el celular, en este momento en Argentina tiene 60 millones de celulares con 40 millones de habitantes. Claro. El problema es que no encontrás la forma de hacer una muestra con el celular fidedigna. Claro. Que la podés hacer con la línea fija por el domicilio. Hay algunas otras cosas que también técnicamente hay que estudiar. Pero creo que está otra cuestión. ¿Viste? Las encuestas forman parte de la campaña en lugar de ser a veces un elemento objetivo. Uh-huh. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de los candidatos presidenciales? ¿De Cristina, de Alfonsín, de Dualde? Para contar a los tres que están adelante. Para mí, yo diría que Cristina básicamente es la economía. El crecimiento, uh-huh, de la economía y el statu quo en materia económica. En un, uh-huh, momento que la economía, ¿no es cierto?, que la economía crece. Alguno diría que esto es como el principal. Puede haber un factor de tipo político también, pero creo que es secundario, ¿no? Claro. ¿Viste? No el principal. Claro. Y después, en el campo opositor, Dualde, yo diría que hay una frase de él del otro día que dijo, soy el político más experimentado. Sí. Él dice, ¿quién puede manejar el peronismo? ¿Quién puede manejar el sindicalismo? Y esto es, claro, Dualde. Claro. Alfonsín, este es el problema que tiene. Alfonsín, este es en alguna medida el Partido Radical, Alfonsín padre, Alfonsín hijo sin experiencia, el gran tema es, ¿viste?, la experiencia de Alfonsín. Bueno, pero ahí habrá que ver cómo la alianza con Narváez, la elección de González Fraga como vice, juegan un papel para resolver esto. Y viene, bueno, hay que ver cómo sale esta elección. Lo que, si alguien puede afectar la elección de Santa Fe, es a Wiener, que yo creo que es un candidato interesante sobre el centro izquierda, pero que de acuerdo a la elección de Santa Fe esto lo va a potenciar, y a la de Córdoba, claro, donde tiene un aliado juez que es candidato a gobernador y que tiene chance de disputar, uh-huh, a ver cómo queda. Uh-huh. Habló esta semana Reutemann, dijo, yo no soy kirchnerista, soy peronista, allí están tratando de pasarle factura a Dualde, mencionás el caso de José Manuel de la Sota, ¿puede haber una suerte de venganza de los, ¿cómo decirlo? No quiero decir viejos, pero dirigentes del peronismo tradicional contra Cristina. Bueno, pero yo te diría lo siguiente. Primero, yo creo que acá hay un cambio de tendencia que fue la elección de Tierra del Fuego el 3 de julio. En realidad el cambio de tendencia no fue la Ciudad de Buenos Aires, sino, uh-huh, que fue el 3 de julio Tierra del Fuego. Era un balotaje, claro, que la candidata kirchnerista con vicegobernador de la Cámpora. Sí, que jugaban, ¿no?, las dos para Cristina y de repente Cristina recibió, bueno, a la que terminó perdiendo. No, en pero, vez de dejar. Pero ¿qué es lo que pasa? Dejar ahí Bertone, con cualquiera Bertone de las dos que Pérez ganara. Era el armado de Cristina, ¿viste? El, claro, vice de la Cámpora, un dirigente, sí, de 31, sí, años, que tenía 48 contra 40 a Fabiana Ríos. Claro. Ahora después Fabiana Ríos termina ganando, repitiendo, claro, un balotaje de 8 puntos. Pero ahí el peronismo terminó jugando por Fabiana Ríos, que después, claro, dijo que apoyaba a Mina. No sé, claro, si me entiendes. Sí, creo, sí, que, sí, cuidado, en la Ciudad de Buenos Aires hay una confusión con el peronismo. De los 24 legisladores que tiene Macri, ¿cuántos son peronistas? Claro. 6/8. Sí. O sea que cuidado, el peronismo puede tener en este momento tantos o más legisladores con Macri, sí, que con el kirchnerismo, donde se hay reproduce, legisladores de Ibarra. Como decía Perón. No sé si me entendés, ¿viste? Esto, sí, es el peronismo también. Y creo que acá en Santa Fe ha sido muy claro que el peronismo, lo dijo Reutemann, dijo, yo soy peronista, no kirchnerista. Que el peronismo está reaccionando electoralmente contra el kirchnerismo,
ha sido claro en Tierra del Fuego, me parece que también en la Ciudad de Buenos Aires y en Santa Fe todavía más explícito. Perfecto. Rosendo, te invito a ver un minuto. Está justamente por empezar a hablar Antonio Bonfatti. Él se va seguramente a asumir como ganador de las elecciones en Santa Fe. Los papelitos, el saludo de Hermes Wiener. Así que vamos a escucharlo al candidato a gobernador por el Frente del Socialismo y la Unión Cívica Radical. Allí lo vemos, a Antonio Bonfatti, abrazado, festejando. La ha pasado mal durante el día, esperando que se dieran los resultados. Lleva 1.5 puntos ahora de ventaja sobre Miguel del Cel. Se ha ido estirando esa ventaja. Decíamos que iba a estar cerca de los 2 puntos o un poquito más. 81% de mesas escrutadas. Así que allí está. Vamos a escuchar el festejo del candidato de este frente, el dirigente socialista Antonio Bonfatti. Este es el Frente Progresista. El médico, 60 años, 4 hijos y casado por tercera vez. Mirá vos, médico socialista. Cada vez hay más médicos metidos a la política en este caso. Un dirigente clásico para lo que es la política en la provincia de Santa Fe. El lugar donde las internas, las primarias, se dieron en forma más equilibrada y realmente cumplió el cometido, la interna, de elegir a cada candidato de un partido. Bueno, gracias. Gracias a todos. Bien. Ole, hola. El cambio está en marcha, el cambio continúa. El Frente Progresista Cívico y Social sigue gobernando Santa Fe. Queríamos compartir esta alegría que tenemos con todos ustedes. Queríamos agradecerles a todos los santafesinos que hoy dieron otro ejemplo al país, concurriendo masivamente a votar y marcando un rumbo en las transformaciones institucionales en Argentina con la convalidación de la boleta única. Queríamos agradecer a los miles de santafesinos, maestros, jóvenes, policías, que desde Rufino a Florencia, desde San Javier a Frontera, llevaron adelante todo el proceso electoral con una gran transparencia. Particularmente, quiero agradecerle particularmente a mi mujer y a mis hijos que me han dado el respaldo durante todo este tiempo, a mi padre que ya no está, a mi madre que está acá acompañándome, a ellos les debo lo que soy, por esos valores que me inculcaron desde muy chico de solidaridad, de respeto y de trabajo. Agradecerles a todos los integrantes del Frente Progresista
progresista cívico y social, a esta herramienta maravillosa que pudimos construir en la provincia de Santa Fe hace ya casi 20 años. A los integrantes del Frente Progresista que nos alentaron, que nos acompañaron, que militaron casa por casa para hoy tener este triunfo que estamos todos festejando. A todos aquellos santafesinos que nos alentaron, que nos saludaron en cada rincón de la provincia, compartir esta alegría que es de todos ustedes. Decirle a los integrantes del Frente Progresista también que vamos a seguir transformando Santa Fe como nos propusimos ya hace bastante tiempo, privilegiando las cosas que nos unen, dejando de lado nuestras diferencias, pero demostramos que se puede construir una alternativa diferente en Santa Fe y en el país. Agradecerle muy en especial a mi compañero, a Jorge Gen, por su militancia, por su fuerza. Decía agradecerles a Jorge, mi compañero, de una gran militancia, de un esfuerzo que ha hecho o que hemos compartido en estos días. No puedo dejar de nombrar también a esos colaboradores que han estado siempre al lado, a Rubén Galassi, a Mario Drizum, a Esteban Lenzi y a Damián Umaski. Y muy en particular quiero nombrar a una persona que ya compartimos casi 40 años de militancia. Un hombre que ha construido un liderazgo democrático ejemplar. Un hombre que es un estadista, que ha marcado rumbos en esta ciudad de Rosario, que convoca a participar, que ha demostrado que con honestidad, con solidaridad, con transparencia, se puede ligar al ciudadano con la política y a la política con la ética. Me refiero a este querido amigo Hermes Wiener, donde le digo que en gran medida, Hermes, este triunfo es tuyo. Hoy los santafesinos han ratificado un rumbo que iniciáramos en diciembre del 2007 de cambiar y transformar la provincia de Santa Fe con Hermes y con Griselda. Los cambios están a la vista. Todo lo que hemos hecho por garantizar los derechos a la salud, a la educación, al agua potable, al trabajo digno, al trabajo decente. Todo lo que hemos hecho en la obra pública para que sea una obra pública solidaria, las transformaciones en la justicia, lo hemos planteado tantas veces en esta campaña electoral. Miles de santafesinos decían ratificado este rumbo. Nosotros queremos aprovechar también para saludar a nuestros adversarios, porque indudablemente Santa Fe se consolida en la medida que otras propuestas políticas tengan su representación parlamentaria. Yo les pido con humildad pero mucha firmeza a todos convocarlos a seguir trabajando por Santa Fe, porque hemos hecho muchas cosas, pero quedan todavía muchas más por hacer.
que depongamos nuestras cuestiones sectoriales, individuales, anteponiéndola o no anteponiéndola, mejor dicho, al interés general. Les pido a todos los santafesinos que el año que viene, que nuestra Constitución provincial cumple 50 años, es el momento de transformarla. No por la reelección que no nos desvela, sino para que se consagren los derechos de nuevas generaciones que han aparecido, para que se consagre el derecho al medio ambiente, para que se consagren nuevas instituciones. Les decimos a todos, hoy a festejar, mañana a seguir trabajando para consolidar el modelo de cambio en la provincia. Adelante a todos, a trabajar codo a codo por la provincia que soñamos que está cada día más cerca. Los abrazo a todos fuertemente y adelante, que seguimos con el cambio en la provincia de Santa Fe por 4 años más. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, ahí teníamos el final del discurso de Antonio Bonfatti, el ganador, el candidato del Frente Cívico Progresista, al lado de Hermes Wiener, allí celebrando todos. El pelado gobernador le cantaba la hinchada, pero ha sufrido, el pelado ha transpirado muchísimo durante todo este día. Ahora está 1.83 arriba, menos de 2 puntos. Rosendo Fraga, ¿cuánto decís que termina arriba? 3 puntos. El pelado. Ahí está. Decíamos entre 2 y 3, nosotros más o menos, hace una hora. Claro. Bueno, muy bien, muy bien. Seguimos en la continuidad de A24, porque esta elección ha sido muy peleada y es muy interesante. Bueno, esta diferencia que saca el candidato ganador, el flamante gobernador, ¿modifica algo? ¿Vos decís cómo no, qué es el primer impacto de Santa Fe? Yo diría esto, yo creo que esto no afecta, digamos. No es la victoria que esperaba, me parece, el socialismo, no es la victoria que esperaba nadie, no solamente el socialismo, pero me parece que no afecta la candidatura de Wiener. Hay que ver qué pasa en Córdoba, porque la alianza con Juez juega un papel, ¿no es cierto? Es decir, cómo funciona electoralmente en Córdoba Juez va a marcar, ¿no es cierto?, la perspectiva de Wiener. Y en última instancia va a ser el 14 de agosto, con una diferencia. Yo creo que entre Alfonsín y Carrió han habido algunas líneas, ¿no es cierto?, de cierta coincidencia. Sí. Entre Alfonsín y Duvalde también. Wiener hasta ahora se ha mantenido al margen, ¿no es cierto?, de todo esto, como una tercera alternativa, ¿no es cierto?, diferente. Pero yo te diría, digamos, esto no lo saca de la carrera, tampoco le da impulso. ¿Esperás mucha o poca participación en la interna de primaria el 14 de agosto? Mira, en este momento es un 65% que sabe que va a haber. Yo creo que finalmente va a terminar votando un 60-65%. Bueno, eso es importante, digamos, contra un 70-72% de una elección. ¿Sabes lo que sucede? Clásica. En la Argentina hay cultura de voto obligatorio. Entonces, lo que la gente, si tiene que ir a votar, normalmente va. Hay una cultura que ya lleva un siglo. Con la obligación. Pues está hablando. A comienzo del año que viene se cumple el centenario de la ley San Peña. 100 años de voto. De voto obligatorio. Tengo la impresión que va a terminar votando más gente. Inclusive, vos estás teniendo, como en Santa Fe ahora, como en la Ciudad de Buenos Aires, que votó más gente que en la elección anterior. Rosendo Fraga, muchas gracias por estar con nosotros en el Cronista TV y seguramente te vamos a convocar de nuevo porque esto, me parece que sigue hasta el 23 de octubre y por ahí, quien dice, hasta el 20 de noviembre, que es la fecha de la segunda vuelta. No se vaya, esto es el Cronista TV. Seguimos con el título del diario de mañana en unos minutos y además con la resolución de nuestra encuesta en cronista.com y el resultado final de esta elección tan tensionante, esta elección con mucho misterio como fue la elección de gobernador en la provincia de Santa Fe. No se vaya. Chubut, el mejor lugar para vivir la magia de la Patagonia. Nacimos, crecimos e invertimos en el país
con el compromiso de superarnos cada día. Grupo Indalo. Nuestro futuro. Mucho por hacer. Estamos cerca de lo que a vos te importa. Zurich, líder en seguros. 0800-333-Zurich. En 19 meses hicimos la nueva Terminal C. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Somos una empresa líder en alimentos y bebidas. En nuestras plantas producimos alfajores, chicles, chocolates, caramelos, galletitas, pastas y bebidas para hacer tu día delicioso y así lograr una diferencia de sabor. Con Kraft Foods, hacé tu día delicioso. Apoyan la producción, el campo, la industria. No te ponen trabas, no te complican. Al contrario, quieren que te vaya bien. ¿Te acordás cuando apoyaron al campo? ¿Cómo no me voy a acordar? No tienen agua, hacen diques. No se puede creer. Ahora, ¿por qué no trabajarán así en todos lados? Alberto Rodríguez A. Conocelo. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Seguimos entonces en el Cronista TV. Vamos a actualizar los números. ¿Cómo queda? Ya habló Antonio Bonfanti, ya hablaron la mayoría de los candidatos, de los protagonistas. Está claro que el próximo gobernador va a ser este hombre, el candidato del Frente entre el Socialismo y la Unión Cívica Radical. Así que vamos a actualizar cómo están los números con casi el total de las mesas escrutadas. Fernando Chirelli, entonces. 89.87% de las mesas escrutadas tienen los resultados. 38.06 para Bonfatti, 35.80 para Delcel y quedó en el 22%, 22.28, 22.32 Rossi finalmente, pero las diferencias que se van acotando cada vez más, repetimos, cada 4 o cada 8 décimas, pero no mucho más que eso. Perfecto, ya vamos entonces hacia los 3 puntos, ¿eh? Porque ha pasado entonces, como bien decía Fernando, que se queda en la continuidad de A24 para ir actualizando los números. Vayamos, a ver, está hablando Hermes Wiener, es cierto, me dicen acá, así que pongámoslo a ver allí un poquito, vamos a escucharlo a Hermes Wiener. Los derechos de Santa Fe, nunca nos dieron un alfiler, esa es la realidad. Los planes de vivienda tuvimos que terminarlos con fondos provinciales. Las escuelas las estamos haciendo con fondos provinciales. Hay una dignidad. Tal vez hubiésemos podido hacer mucho más si nos arrodillábamos como tantas otras provincias llevaron por ese camino y no precisamente del signo político gobernante. Y sin embargo, hemos avanzado en la solidaridad, en la participación, en la transparencia. Valores profundos que hacen al Frente Progresista, valores profundos que hacen a la dignidad que estamos representando de todos los santafesinos. La gente del campo no quiere que le den subsidios. La gente del campo quiere que le dejen vender lo que le sobra. La gente del campo no quiere que se pierda la cuota Hilton como se está perdiendo mientras tenemos frigoríficos cerrados.
La gente del campo quiere saber qué hace con el trigo que tiene guardado y no lo pueden exportar. La gente del campo quiere saber qué va a pasar con la lechería, con la cadena de lechería. Y nosotros tenemos que darle la certeza al productor. Tenemos que pedirle que dé trabajo, pero ellos tienen que producir. Si ustedes traban a la máquina productiva, es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en nuestro interior. Y por eso Santa Fe es la única provincia argentina que tiene un proyecto para el campo, que lo presentamos en abril de 2008. Y es una propuesta que verdaderamente tiene un gran significado, porque piensa en la vinculación de los públicos con los privados, porque piensa en la conformación de un consejo agropecuario ampliado para darle participación precisamente a las instituciones de la ruralidad. Por eso, muchas veces, esta administración tomó caminos que eran difíciles, pero que nosotros creíamos en ellos. Y mucha gente nos decía, ¿y por qué tomaban ese camino? Y nosotros tomamos ese camino porque hay una convicción de lo que le hace bien a todas las santafesinas y a todos los santafesinos, seguramente le va a hacer bien a la fuerza política del Frente Progresista. Y por eso lo hablábamos con los sindicatos y les decíamos, todo ingreso a la administración pública tiene que ingresar por concurso. Y el concurso, por el concurso... Bueno, ahí está entonces, Hermes Wiener junto a Antonio Bonfatti, el ganador, hasta ahora allí, el ganador de la elección en Santa Fe, el próximo gobernador de los santafesinos. Tenían la misma camisa, el mismo look, ¿viste? Tienen... Sí. Bonfatti y Hermes Wiener. El voto parecidos. Del campo, ¿no? Habló de los números. Y reivindicando el voto del campo y la no ayuda, dijo Wiener, del gobierno nacional después de la polémica que tuvo con Cristina en esta semana. Sí, esa visita que no fue muy redituable. Bueno, muy bien. Antes de cerrar Santa Fe, un dato más que tiene que ver con el bolsillo de los argentinos. Sí, medianoche. Vamos a dar una última mala noticia que tiene que ver con los precios. Recién Hernán hablaba de 5% de incremento en los surtidores. Nuevamente aumentan los combustibles. Y hay un fuerte lobby, vos sabés, de las empresas concesionarias, sobre todo de peajes, porque dicen que tienen que aumentar los peajes entre un 48% y un 166%. Ya había habido aumentos. Sí, hay abucheo de atrás de cámara. Duele y duele mucho. Pero por ahora es rosca, es lobby, es temporada de alta rúcula. Le piden al gobierno que están peleando por lo bajo, más subsidios. Y también nombran a una persona, ¿sabés qué? Es Facundo Moyano, el hombre fuerte en el sindicato, en este caso del peaje, que dicen está pidiendo un incremento salarial que tienen que volcarlo directamente a los peajes. Así que hay que estar muy atento. Nombres también Cristóbal López, Rogio, Cartelone. Los culpables, digo, las víctimas vamos a terminar siendo los que pagamos, ¿no? Vamos a tener que pagar un poquito más de peaje. Ajá. Un poquito más, no, un poquito bastante más. Bastante más. José, gran programa hoy, programa extendido. Vamos a terminar con nuestra encuesta de cronista.com, de nuestra página web. Preguntábamos, allí estaba, ¿cree que una derrota en Santa Fe, Córdoba y Capital puede afectar el voto a Cristina Kirchner? Sí o no eran las posibilidades. Por el no, el 18,4% y por el sí, el 81,6%. Estamos bajo el influjo de dos elecciones adversas que tuvo el gobierno, como la de la Ciudad de Buenos Aires y la de Santa Fe. Habrá que ver después del 14 de agosto, de acuerdo a cómo se den los números, cómo se dé la elección primaria obligatoria, cuál es el sentimiento que predomina y si la gente sigue pensando lo mismo o no, lo veremos, lo iremos consultando a medida que pase el tiempo. Vamos para ir a la redacción del Cronista para despedirnos de Hernán de Goñi y antes poder ver algún título más del día de mañana. Hernán, ¿qué te parece? ¿Sabés qué te puedo vender, Fer? Viste, bueno, vos anunciaste que desde la edición de hoy lunes para nosotros, ya son más de la medianoche, estamos incorporando al Cronista un contenido nuevo que es una página de la red de diarios iberoamericanos de prensa económica, RIPE. Vamos a publicar
es hoy para nosotros, ya, pero es, claro, como, ya hoy es, para nosotros, ¿cómo no nos vamos a confundir un poquito? Una nota muy interesante, ¿sabes a quién? A Erin Brockovich. ¿Te acordás del personaje que interpretó Julia Roberts? Exactamente, la abogada, bueno, que defendía a la gente que estaba perjudicada por el agua contaminada y las enfermedades que tenía, una gran película de Julia Roberts. Exactamente, bueno, la real, la auténtica, en una entrevista que publicó el Diario Financiero de Chile, nuestro colega chileno, que mañana estamos reproduciendo hoy en las páginas del Cronista. Y te puedo también anticipar un título del Financial Times, el suplemento que también acompaña nuestra edición del lunes, que analiza qué está pasando en Brasil y si hay algún riesgo de una burbuja de créditos en Brasil. Un tema sensible, como para ver. Último de despedida, los mercados en Asia no fueron tan malos, esperaban una apertura bastante negativa, pero sí cayó el futuro de las acciones de Wall Street. El índice Standard & Poor's 500 tuvo una baja de, está cotizando una baja de más de 1%, lo que puede advertir que hoy no sea, hoy va a ser un día bastante ruidoso en los mercados. Bueno, Hernán, perfecto. Entonces, estos son los títulos para mañana. Entonces, y bueno, buen cierre. Vamos a estar seguramente de nuevo aquí el domingo próximo. Chau, Hernán. Gracias, buen cierre. Bueno, muy bien, ahí dejábamos entonces la redacción de Cronista. Todavía mucha gente, están terminando los últimos números para ver la elección en Santa Fe y todos los otros temas, pero obviamente en un día como este, la elección en Santa Fe es lo último que cierra para cualquiera de los diarios y obviamente lo mismo es para el Cronista. Empezamos a despedirnos entonces nosotros. Esto fue el Cronista TV, como decimos siempre, tu economía vale, informate. Después de esta elección seguramente tendremos un panorama mucho más atractivo porque no está nada definido en la Argentina. Faltan menos de 4 meses y seguramente vamos a tener una elección que va a dar mucho para hablar, la elección presidencial. Muchas elecciones también en las provincias para definir, de provincias importantes. Queda la de Buenos Aires, el mismo 23 de octubre. Así que vamos a ir viendo todo eso. Hasta el domingo hemos estado más tiempo que el habitual, pero queríamos llevarle obviamente en A24 aquí los números y los últimos datos de una elección importante como fue la de Santa Fe. Buenas noches, hasta el domingo próximo.